Recibimos aquí en Casa de Gobierno a los concejales del bloque de Juntos Somos Río Negro y de los concejales del bloque Todos por Sierra Grande. Estuvimos conversando acerca de la realidad de Sierra Grande, sobre todo en lo que tiene que ver con el proyecto de hidrógeno verde, creo que es el tema central que, que tiene la localidad hoy por delante y el gobierno provincial tiene un gran compromiso eh, por el desarrollo de, de esa actividad en localidades. Y por otro lado, en el, en el marco de, de, de la conformación de lo que es el interbloque que están... Que están conformando en Sierra. Eh, acordamos el desembarco del plan de fortalecimiento institucional el 30 del mes de junio, donde vamos a brindar capacitaciones para todas las instituciones y empezar a trabajar eh, en el, su fortalecimiento, sobre todo para que todas tengan personalidad jurídica para poder trabajar articuladamente con el gobierno provincial. Y abordamos otros temas como el desembarco del IPPB en asesoramiento para para algunas situaciones particulares y otros temas de índole general. Los concejales son, son los, los que más tienen conocimiento de lo que está pasando en la localidad, los que tienen relación con los vecinos y para el gobierno provincial es fundamental la articulación con ellos para saber realmente qué es lo que está pasando y sobre todo para saber cuáles son las necesidades de la localidad. Y bueno, la verdad que fue un encuentro muy fructífero porque nos llevamos mucha tarea para el hogar para poder ir en breve con estas soluciones que nos han solicitado. Como decía el, el ministro anteriormente, uno de los, de los planteos que, que hicimos con el interbloque, con el... Con los bloques de Juntos Somos Río Negro y de todos por Sierra Grande de nuestra localidad, es que el desembarco del programa de fortalecimiento institucional eh, es, un, es un planteo que, que, nada, una demanda que surge de la cantidad de instituciones que tenemos en Sierra Grande, del acompañamiento que ha tenido a lo largo de, de, estos cuatro, de estos tres años que tiene el gobierno provincial y, y que me parece que tenemos que seguir acompañando. Eh, conocemos la demanda conocemos lo, los problemas eh, de base que tienen las instituciones en sierra grande me parece que, que el programa de fortalecimiento institucional es muy importante y bueno fue una de las de los pedidos que hicimos con con el, con el resto de los concejales de, de sierra grande nosotros en, en particular el acompañamiento del gobierno de la provincia lo hemos tenido a lo largo de estos tres años como te decía anteriormente de, de gestión pero pero bueno es importante que se que se materialice y que, y que empiece el gobierno de la provincia a trabajar en Sierra Grande eh, y fundamentalmente en, este, en el acompañamiento, en el fortalecimiento de las instituciones que, que tanto necesitan, eh, de un acompañamiento, ya sea económico o de infraestructura. Eh, nada, me parece, nos parece sumamente importante y, y en eso estamos trabajando. La verdad, que una reunión muy fructífera, donde, bueno, en principio pudimos avanzar, nosotros eh, tratar de, con, de consolidar y avanzar en un interbloque con con los concejales de Juntos Somos Río Negro y, por otro lado, este, llevarnos algunas soluciones hacia Sierra Grande. Eh, en este caso, algunas gestiones con IPPB para poder avanzar en la escritura de, de algunas eh, unidades funcionales en, en un barrio muy relegado de hace mucho tiempo que le viene una solución a más de 50 familias. Así que bueno, en eso muy positiva la reunión. Nosotros nos vamos muy contentos desde el bloque de todos por Sierra Grande, muy contentos por, por el recibimiento y, y, y obviamente eh, queremos que esto siga y siga avanzando. ¿no?